Continuamos con más de Sol a Sol y está conmigo la doctora Paula Andrea. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y probablemente lo que les vamos a decir, muchos de ustedes no sabían por qué salían esas manchas en la piel. La alimentación y la obesidad central, de eso vamos a hablar hoy. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Valeria, y dando un poco de continuidad al conjunto de programas que arrancamos la semana pasada, dedicados especialmente a los papás en este mes de junio, que ya dentro de una semana estamos celebrando el Día del Padre. Vamos a hablar un poco sobre la obesidad central. La semana pasada adelantábamos con Joe al respecto de la acumulación de la grasa de forma diferente y hablábamos que para los hombres era mucho más frecuente la acumulación de esta grasa a nivel del perímetro abdominal, que además la llaman obesidad tipo manzana porque pareces una manzanita, ves que la acumulación es más en el área central. Sin embargo, el dato importante que veo que te encantó cuando estábamos hablando tras cámaras es hacer un poco de conciencia que cuando combinamos esta obesidad y esta acumulación de grasa a nivel central con aquella manchita oscura que nos puede salir en el cuello, donde se ve la piel un poco cuarteada, gruesa, reseca, que además se llama acantosis nigricans, esa combinación de pancita con aquella mancha en el cuello es de muchísimo cuidado porque son indicios que está dando nuestro cuerpo del mal procesamiento de los azúcares y de algún problema metabólico. Entonces la idea es que si la señora o la esposa está viendo en el señor algún cambio o incluso lo nota en sus hijos, tiene que tener un poco de cuidado porque definitivamente son cambios que el cuerpo está presentando por mal metabolismo y mal procesamiento de los alimentos. Esto que usted está comentando, a mí, como usted dice, me impresionó mucho. Porque, ¿qué pasa? Uno mira y, como dice el Nica, está curtido. Claro. ¿Sí o no? Totalmente. O sea, lo vemos curtido, entre comillas. Es como que, no lo están bañando bien al niño. O mira, esa persona, ese muchacho o esa muchacha no se bañan bien, tiene curtido el cuello. Y le miramos aquí, negrito en el cuello, como miramos en las imágenes en pantalla. Y dice uno, eso es, está curtido porque no se está bañando bien. Ahora, pero no tiene entonces nada que ver con eso. Es una cuestión de salud, que tu claro. cuerpo por está expulsando ese color de piel, está haciendo esos cambios porque tiene un problema. Fíjate que yo pienso que la piel nos da a nosotros como indicios de ciertas cosas que pueden estar pasando a nivel interno. Y la imagen que ustedes ven es una imagen de una acantosis bien marcada, la vemos que ya es severa, vemos una piel oscura, gruesa, resquebrajada, pero no necesariamente tienes que estar, no tiene que ser tan marcado. A veces ves solamente aquella mancha oscura que está comenzando a hacer y apenas ves el resquebrajamiento, pero la idea es que los televidentes estén un poco atentos porque son señales de que definitivamente los azúcares, sobre todo, no se están procesando bien. Y cuando esto se acompaña de obesidad central u obesidad tipo manzana, ojo, porque definitivamente nos da más riesgo de presentar diabetes, de presentar sobre todo problemas a nivel del corazón. Y creo que es como un buen indicio. La idea con el programa es que nosotros podamos ofrecerles a nuestros televidentes algunas estrategias para tener una actitud más preventiva y para poder establecer cambios en su estilo de vida que les permitan estar más sanos y no llegar a presentar enfermedades. Recordemos que nuestros alimentos son nuestra medicina y que cada que nos sentamos frente a un plato, pues tenemos la oportunidad de darle a nuestro cuerpo lo que necesita para que él funcione bien y para que pueda realizar sus actividades y sus procesos metabólicos. Así que tenemos que aprender qué hacer cuando pues tenemos esta barriguita y esta manchita o simplemente tenemos una acumulación tipo manzana. ¿Qué vamos a hacer, Valeria? Y eso es muy importante. Y solo antes de entrar al tema de qué podemos hacer, usted decía lo que el cuerpo necesita, pero también lo que el cuerpo se merece. Y cuando hablo de lo que se merece, no hablo de los premios. ¡Ay, me merezco un helado! Eso sentís que te lo mereces vos. El postrecito, el premio y todo eso. Sentís que te lo mereces vos. Pero realmente tu cuerpo, ¿qué se merece? Se merece que lo tratemos bien. Que seamos bondadosos con nuestro cuerpo, que le demos realmente nutrientes, cosas que nos van a fortalecer y hacernos sentir mejor. No solamente junk food, porque tal vez nosotros lo queremos como premio, ya sabes. Pienso que parte del querernos a nosotros mismos es tener responsabilidad de cuidarnos y comenzar a meter el estilo de vida sana como una opción y una decisión, Valeria, que yo tomo, porque cuando yo quiero estar saludable, pues definitivamente tengo que escoger las cosas que son más sanas para mi cuerpo. Tengo que priorizar por dormir bien, por hacer algo de ejercicio,
por comer bien. Así que ahí viene la inteligencia que nosotros tengamos y la responsabilidad y la decisión que tomemos, además de querer hacer las cosas diferentes. Así que la idea es animar a todas las familias, a todas las personas que nos ven todos los miércoles, a que aprovechen algunas estrategias que nosotros podemos compartir con ustedes, no para estar a dieta. Son estrategias para aprender y conocer un poco más de lo que tenemos en nuestras refrigeradoras y tomar mejores decisiones. Sin duda alguna. Hablemos entonces de estas estrategias para mejorar este tipo de depósito de grasa. Hablamos de la grasita en la panza para los papás o de estas manchas que salen en el cuerpo. Bueno, realmente tenemos que tener en cuenta varias cosas y obviamente dentro de una alimentación balanceada, cuando queremos dar prioridad a disminuir esta grasa que tenemos acumulada en el abdomen, algo fundamental es disminuir el consumo de azúcares. Realmente el consumo de azúcares en nuestro país es bastante alto. La fuente principal es de las bebidas gaseosas, de las bebidas enlatadas, de los jugos enlatados, de los jugos procesados, que realmente no deberían ser una opción permanente dentro de la dieta porque tienen una gran cantidad de azúcar. En algún momento hemos platicado que la cantidad de azúcar que debemos de consumir es alrededor de 10 a 15 cucharaditas de azúcar y tenemos que un vaso de 8 onzas de gaseosa tiene 8. Entonces, si yo me tomo 4 gaseosas al día, pues multiplica 8 por 4, 32, ya me pasé de lo que debería de tener. Además que tenemos que tener en cuenta que el pan, la tortilla, el arroz también tienen azúcares. Así que las bebidas que nosotros consumamos hay que tratar de que sean lo más simples posibles o tomar más cantidad de agua para que los azúcares básicamente los obtengamos de la fruta y demás. Ahora, no significa que no vamos a consumir azúcar, sino que tenemos que hacerlo en cantidad moderada. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que uno de los alimentos que se pueden acumular más a nivel de perímetro abdominal son las harinas de trigo blanco. Y me encanta esa imagen, Valeria, porque tienes la diferencia en lo que es un pan integral y un pan blanco. En estos días leía yo un reporte donde mencionaban que realmente a nivel de peso las calorías no son diferentes entre el pan integral y el pan blanco. Definitivamente las calorías son las mismas, pero tenemos que el pan integral se procesa de una forma distinta. El pan integral tiende menos a acumularse como grasa. El hecho de que tenga buena cantidad de fibra ayuda a que su procesamiento sea mejor, así que prefiramos granos integrales, prefiramos frijoles, lentejas, panes integrales. Si podemos comer tortilla, de aquella tortilla del maíz molidito que le vemos todavía a la tortilla, el afrecho, muchísimo mejor. Claro. Por otro lado, tenemos que buscar carbohidratos que no sean bajos en fibra, entonces ojo con los bastimentos, con la cantidad de plátano, de guineo, de yuca, porque son harinas que al no tener fibra tienden más a acumularse como grasa. También tenemos que tener en cuenta las calorías provenientes del licor, que todos los licores se acumulan a nivel de perímetro abdominal. Cuando digo todos, son todos, no es que hay uno que sea todo menor, todo. El vinito, el whisky, la cervecita, todo, y de todo. Aquí lo importante es jugar un poco con las cantidades, no es que no nos vamos a tomar unos traguitos de vez en cuando y no vamos a disfrutar un vinito o un cevichito con una cerveza. Y también con qué te lo tomas, porque si te tomas. Pero tener en cuenta que el licor tiene la tendencia de, como aporta calorías, pues son calorías que se pueden acumular más a nivel de nuestro perímetro abdominal. Así que si nosotros logramos incrementar la cantidad de fibra, consumir adecuada cantidad de licor o una cantidad de licor moderada y disminuir los azúcares, definitivamente vamos a tener muchísimos cambios y vamos a ver cómo nuestra pancita comienza a bajar de tamaño. Y una señal importantísima, la mejoría de esa manchita negra es increíble cuando comenzamos a hacer cambios en nuestra alimentación. Así que, o sea, que sí se puede quitar la manchita. Totalmente. A veces necesitamos complementarlos con tratamiento dermatológico, pero estableciendo una alimentación sana, el cambio vale la pena. Así que pruébenlo y van a ver que todos esos papás y estas familias que siguen el segmento Saber Vivir van a estar súper bien. Así que los papás, espero que hayan puesto muchísima atención y que sepan que no se trata que van a dejar de comer y disfrutar esas cosas, pero por lo menos reduciéndolas día a día. O sea, si comen pan 3 veces al día, cómanlo uno, para que vayan notando la diferencia poco a poco. Y los frescos también, que son pura azúcar, aunque lo hagas en la casa, porque uno hace el fresco, un juguito de naranja, pero le pones el montón de cucharadas de azúcar para que te quede dulcito, riquísimo, pero no estás haciendo nada. Así que a educar el paladar, a aprender a comer un poco más simple y a preferir consumir gran cantidad de agua. Así que no se pierdan el próximo programa, va a estar súper interesante. Vamos a hablar sobre andropausia, interesantísimo, y cuáles son los alimentos que no deben de faltar en esta época donde el nivel hormonal de los hombres comienza a declinar y necesitan hacer cambios importantísimos para su salud.
Papás no se pueden quejar porque un mes completo de nutrición la doctora Paola se lo ha dedicado a ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Valeria. Vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos con más de Sol a Sol.